La tortilla francesa es un plato elaborado con huevo batido y dice la leyenda que su nombre tiene el origen en el asedio que sufrió la ciudad de Cádiz en 1810 por los franceses. Con la escasez de alimentos, entre ellos las patatas, los habitantes decidieron no privarse de uno de sus platos favoritos como era la tortilla. Y así surgió el nombre de tortilla de cuando los franceses, y de ahí a tortilla francesa. Hoy en día podemos elaborarla con multitud de ingredientes distintos. La que vamos a hacer en esta ocasión es con jamón ibérico y para ello vamos a emplear los siguientes ingredientes. 2 huevos, 30 gramos de jamón ibérico en trocitos y aceite de oliva. Partimos los huevos y los echamos en un plato. Con un tenedor los batimos. Una vez batidos, añadimos el jamón ibérico. Como el jamón tiene sal, no vamos a añadir más. Ponemos una sartén antiadherente en el fuego. Añadimos un chorreón de aceite de oliva. Y la mezcla de huevo batido y jamón. A fuego medio esperamos que se vaya cuajando para poder ir liándola. Ya está empezando a cuajarse, intentamos ir liándola. Una vez bien cuajada y liada, la sacamos y la colocamos en el plato o bandeja donde vayamos a servirla. Y aquí tenemos ya lista para comer esta exquisita tortilla francesa con jamón ibérico. Te damos las gracias por tu atención, suscríbete si aún no lo estás. Y te esperamos en el próximo vídeo.